Hola a todos, este es mi canal Estado Lector y el día de hoy quiero hacer como una pequeña introducción al extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bienvenidos. Este es un libro al viento, es entregado o es llevado a ciertos lugares por la alcaldía de Bogotá. Y la misión principal es que los ciudadanos lean más. Entonces, el libro es llevado, nosotros nos tomamos uno, leemos, lo devolvemos y cogemos otro. Obviamente, pues mi misión es leerlo y devolverlo, pero antes quería hacer la reseña de este libro. Este libro nos lleva a 1800, un Londres bastante oscuro, bastante tenebroso. Fue publicado en 1885, si no estoy mal, y fue escrito por Robert Louis Stevenson, el mismo escritor de La Isla del Tesoro. Este libro sin duda tiene gran importancia en la historia de la literatura. Por este libro grandes géneros se formaron. Este es el inicio del género del terror, el thriller, el misterio y la novela policíaca. Este libro fue llevado a la historia por diferentes películas, series, dibujos animados y obras de teatro. Sin duda, esta es una novela de culto que todos deberíamos en algún momento apreciar. Al encontrarme con el libro, yo pensaba que todo iba a ser contado desde la perspectiva del Dr. Jekyll y me equivoqué. Curiosamente, esta historia es narrada por un mejor amigo del Dr. Jekyll, un abogado llamado Utterson. Utterson conoce al señor Hyde, un ser bastante despreciable, lo describen de una manera bastante grotesca, es un ser que solo de verlo genera desagrado y se da cuenta de que es protegido del Dr. Jekyll. En ese momento él empieza a investigar del por qué el Dr. Jekyll lo protege, quiere entregarle todo su dinero, toda su fortuna y esto hace que él emprenda una empresa para saber qué es lo que pasa, por qué él hace eso y cómo protegerlo. Este libro sin duda para mí es una reflexión sobre el bien y el mal, sobre los demonios internos que tenemos, porque no podemos decir que somos 100% buenos o 100% malos. Siempre tenemos un lado oscuro en esta época o en la época que fue hecho el libro, pues la sociedad era bastante inquisidora, era bastante señaladora de los pecados de los demás y el poder tener la oportunidad de sacar todos esos demonios fuera en algún momento, yo creo que fue una parte de la inspiración que tuvo el gran Stevenson para generar esta obra. Me gustaría hablar sobre un dato curioso que tiene este libro y fue que no es el original. Stevenson escribió un texto anterior. Según Stevenson fue el mejor libro que él había escrito. Pero tuvo una discusión con su esposa y lanzó el manuscrito al fuego en un ataque de ira. Este libro él lo escribió en 10 semanas en un momento en que él estaba muy enfermo por la tuberculosis. Algunos dicen que fue escrito por los efectos de la cocaína, una droga utilizada para el dolor en aquella época. Y lo que me genera cierta inquietud, sin duda, es cómo era la idea original. La única que pudo leer ese texto original fue su esposa y lo consideró bastante explícito. El doctor Jekyll, según contaba la esposa, se dejaba llevar por sus demonios y las cosas que él hacía eran demasiado explícitas para que Stevenson las reflejara en un libro. ¿Cómo el mundo hubiera sido en la literatura si Stevenson hubiera más bien publicado esta segunda versión a la primera que terminó en el fuego? Realmente me genera esa gran inquietud y quisiera en algún momento haber tenido la oportunidad de leer el primer manuscrito de esta obra. Sin duda es un libro que recomiendo. Si les gustó este video, les invito a dar manito arriba y suscribirse. Adiós. Hola chicos, soy Vanessa, mucho gusto, vengo del canal Ataque Friki y estoy aquí en el canal Estado Lector contándoles que estoy leyendo Un asunto pendiente de John Katzenbach de Ediciones B.